días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos en Luisiana. Estamos yendo por un pueblo ahora que queda como 40 minutos de acá. Anoche nos quedamos por aquí porque ahí donde tengo que hacer el delivery me parece que es como más céntrico. Hay unas calles one way y es un edificio, creo que del estado. Donde tengo que ir, son sobres que llevo, son como 5 o 10 paletas con sobres, un sobre de vacío, ¿verdad? Así que no es mucho, pero ahí miré en el satélite como que no hay mucho espacio, no es que sea un warehouse que haya lugares de parqueo para camiones grandes y eso, entonces no quise largarme ayer por la noche porque ya a la 1:30, 2 de la madrugada para andar por ahí y no estaba seguro que pudiera quedarme ahí o por ahí cerca en esas calles, así que no me arriesgué a seguir hasta ahí y preferí quedarme aquí. Cuando vine acá a esta resaria, que ya he venido aquí, esto estaba llenísimo por todos lados. Bueno, donde yo me parqué es donde, por acá atrás, es donde salen los que están parqueados. Cuando se quieren ir, le dan para adelante y es que salen a este pedazo que estoy aquí yo. Obviamente hay espacio para que pasen aquí para el costado, ¿verdad? Pero vine por ahí, había camiones, todo, ¿sabes? Todos los costados, atrás de los que están parqueados, sobre el cordón ahí, alrededor del edificio. Bueno, pasé por ahí y también todo esto lleno, ¿verdad? No había como un lugar ahí como para quedarse atrás de los otros, por lo menos. Y le di un poquito para adelante y le di en reversa acá y me parqué acá. Otro que entró, que venía atrás mío, que justo se dio que yo entré primero aquí en la resaria, cuando vio que yo hice eso, pues hice lo mismo, esperó que yo me parqueara ahí, hice lo mismo, le dio para atrás y está ahí parqueado. Obviamente, todo lo que no, como siempre digo, uno se parquea ya para por lo menos hacer las 10 horas, así que cuando venimos tarde son las 8 o 9 de la mañana y por eso es que todavía están los camiones en el camino, son los que vinieron más tarde, ¿verdad? Así que bueno, nos vamos entonces, vamos a ver con qué nos encontramos porque ahí no vi que hubiera ningún lugar así de para descarga de camiones grandes y además la calle es one way y el lugar me queda a la derecha, eso tendría que meterme en reversa por el lado derecho. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar camino, estamos a 40 minutos de ahí, ok, así que nos vamos. Esta resaria es un poco, media rara porque para cualquiera de los dos lados que vayan east o west es el mismo parqueo, del otro lado estarían los para los carros. Y entonces bueno, para salir también lo mismo, hay que hacer una vueltita ahí. Yo ya he estado aquí y ya le he filmado aquí, ya he hecho algún video filmando aquí. In 1/4 mile, turn right on Atchafalaya River Highway. Atchafalaya River Highway, then take the second right. Nosotros vamos para el East. Así que le vamos a dar para la derecha.
Turn right on I-10 East. Atchafalaya. Mira, hay un camión ahí parqueado en el camino. Dos. Delivery dice de 8 a 3, creo, entonces, más que ya, ahora ya pasaban las 8, ahora voy a esperar y antes de llegar voy a llamar para asegurarme de que sea ahí y todo, ¿verdad? Y en el papel dice que entre por atrás, pero... Continue on I-10. No sé, no estoy seguro. In 1 mile, take exit 155B on the left to I-110 North. Take exit 155B on the left to I-110 North. Estamos a más de 5 minutos ahora. Jesus Christ. Take exit 1D on the left to North Street. Hay mal choferes en todo, ¿verdad? En el carro, en camiones, bueno, en todo, pero en un video que yo vi
hice también que les hablé de eso, de la gente que está manejando los autos. A veces no se dan cuenta del peligro que... Que es. In 1/2 mile, turn right on North 4th Street. In 1/4 mile, turn right on North 4th Street. En la 4 no vamos a doblar porque... en el papel dice que es por atrás. Turn right at the traffic light. Así que aquí no vamos. Arriving at 627 North 4th Street on the left. Bueno, esto es una locura. No, ahí no se podía entrar. No se podía entrar ahí. Así que me enviaron a otra dirección. Se ve que también es de ellos. Porque esto es un edificio federal, no sé, del estado de acá, no sé qué es lo que hacen. Pero bueno. Fui a caminar hasta por ahí para ver el acceso, porque necesito salir de acá ahora cuando me aprueben la otra dirección. Pero creo que voy a doblar aquí, que es donde me dice el GPS grande, que igual como quiera no es mucho de confiar, pero bueno. Entonces ahí estoy parqueado. Y acá tenía que entrar, pero no se puede aquí entrar. Nos aprobaron la entrega, así que nos vamos ahí a la otra dirección que nos dieron.
In 1/4 mile, turn right on North Street, then take the first left. Turn right at the traffic light, then take the first left. Turn left at the traffic light. Ay, ay, ay. Vamos a cruzar el puente otra vez. Después de ahí ya me pasaron la otra carga. Vamos a recoger la carga como a 30 millas para el norte. Vamos a pasar de vuelta otra vez por el puente, creo. Vamos a agarrar la 61 que está por aquí atrás. Y ahí vamos a recoger una carga que va para South Carolina. Para hacer la entrega mañana a la 1 de la tarde. Así que, bueno, la idea va a ser llegar hoy. Y bueno, ahí vamos a ver, después vamos a chequear bien los lugares y eso. Ahora solamente miré la dirección y lo puse en el GPS y eso, pero todavía no hice ningún plan con eso. In 3/4 of a mile, turn right on St. Louis Street. Cartel o algo que no puedo, que aquí uno, si se mete en una calle que no es, puede ser que quede trancado o algo. Turn right at the traffic light, then take the third left. Turn right at the traffic light, then take the ramp on the right. Muy bien. Take the ramp on the right to I-10 West. El otro, si pides grande, me iba a quedar trancado en el otro lado ahí. In 1 mile, take exit 153. On the right, to Louisiana 1 North, then keep right.
Take exit 153 on the right to Louisiana. Bueno, ya lo pusimos ahí, tuve que parquearlo ahí del lado derecho, pero bueno, todo fácil. Dale, toma agua. Bueno, vamos a esperar que nos descarguen ahora. Good boy. No, estaba hablando con el dispatcher ahora, porque este sería el segundo stop. Porque a mí me mandaron a un lugar que, ok, no se podía ir, bueno, me mandaron a este. Pero no creo que no vamos a conseguir dinero acá, porque me decía el dispatcher que muchas veces ellos no pagan el segundo stop si no es más de, no sé, 10, 20 millas. Todo, yo no entiendo cómo no se puede pelear esos derechos, porque nos están haciendo trabajar gratis. Y bueno, y hablando con el dispatcher me decía eso, que ese es el problema, que los choferes prácticamente en pocas palabras están trabajando gratis. Nosotros estamos gratis, yo también me incluyo. Porque para reclamar horas de detention, esto por ejemplo, el segundo stop, bueno, un montón de cosas. Me decía también de otra cara que estaba tratando de conseguirme a mí, y eran como mil millas, creo que por 1400. Y obviamente él la trató de agarrar por más, ¿verdad? Y me dijo, ni siquiera pidió 2000, me dijo, ni siquiera, porque tendría que mínimo 2000, ¿verdad? Para que salga casi a $2. Y me dijo, lo pedía 1800, dice. Y al final le dijeron que no. Le dije, ¿estás loco? En 15 minutos consigo a alguien que la haga por 1300, 1400. A ver, déjame ver qué me van a decir. ¡Espera! ¡Epa! ¿Do you need me to move? You need me to move? All right. Yeah. Hey, class, I'm finna give a fuck. Así que no, eso es lamentable la verdad que no se pueda conseguir que nos paguen las cosas, ¿verdad? Bueno, están poniendo otro camioncito acá. ¡Ey! No, no, no. Che. Por favor. ¿Ah? I said he think I'm trying to get in there. Yeah. Okay. Se vuelve loco. Mira, salí para la cámara, para que te vean la cara de loco. Bueno, la seguimos ahora. Bueno, ya nos descargaron, son las 11 de la mañana. Me voy para el otro pickup. Se va para Sur Carolina. Que vamos a buscar ahora, son rollos de papel. Va a estar un poquito pesado. Pero bueno, si nos cargan rápido, pues sería
Turn right on Avenue G. Then take the first right. Así que bueno, vamos a ver vamos a ver lo que nos espera. Y ahora el dispatcher también me confirmó un detention de Jacksonville el otro día que estuve allá, que tuve que esperar porque había un huracán, no sé, ahí bueno. Turn right at the traffic light, then exit right. Y esperé muchas horas allá, así que me pagaron 150 pesos por eso. Así que bueno, por lo menos algo es algo. Esa era una carga que era bastante barata. Take the exit on the right. Así que bueno, y aquí no sé, vamos a esperar. Me dijo que no sabe si nos van a pagar algo por el segundo stop. Espero que sí, que nos den algo. Nos deberían dar algo por lo menos para quedar bien ellos, tú sabes, porque ellos también también tienen que generar una buena reputación, ¿verdad? Unos buenos reviews. So, que agreguen unos pesos ahí, no le hace nada a ellos y nos dejan más o menos contentos a nosotros. Así que bueno, vamos arriba. Voy a prestar atención acá porque si no, vamos para la 10. Bueno, gente, la seguimos. Vamos a hacemos un live en Instagram. Voy a chequear, voy a ver si ahora capaz que pruebo. Voy a probar a ver pero nada, estén pendientes a ver si hacemos un live. Quería contactarme con choferes nuevos y choferes con experiencia también. Hay un par de camiones ahí disponibles. Y bueno, no sé, pero bueno, quería contactarme con alguno para ver porque eso es el tema de los choferes, la calidad de los choferes. Ya yo estoy cansado de escuchar desde dueños de camión que me dicen que no sirve, que los choferes son malos. Y yo los entiendo porque las cosas que me cuentan, obviamente, no cuidan los camiones o no trabajan. Bueno, la verdad, la calidad es mala. Es mala la calidad. Es decir, no es que... Y me dijo, no, se consigue igual choferes. El asunto es conseguir un chofer que sea bueno o más o menos bueno. Cuidar el camión es una de las cosas principales que cualquier dueño de camión va a pretender, porque las cargas más o menos se hacen y la plata sale. Pero si el camión se rompe, ya es gasto y es tiempo, que el tiempo pierden todo. Así que bueno, vamos arriba, un abrazo. Espero que se hayan entretenido un rato con el video. Así que bueno, estaremos contactando y viendo en el próximo, ¿ok? Un abrazo.